afirmaban que cuando llegara a Haití, o bien ellos no pudieron aterrizar porque los norteamericanos se lo impedían, o bien aterrizaban ellos y los equipos necesarios para proteger a la población no pudieron ser desembarcados porque estaban en otros aviones a los cuales el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno en funciones de los Estados Unidos que implantó allí un toque de queda y una situación parcial, e impedía que esas ayudas internacionales llegasen. Los cooperantes internacionales también admitieron esta situación. Yo he tenido ocasión de oír a bomberos decir que en esas condiciones no podían trabajar porque su equipo técnico se lo impedía, porque los norteamericanos les impedían llegar a las zonas donde la catástrofe había sido más terrible. Las ayudas humanitarias, en resumidas cuentas, no pudieron aterrizar en su totalidad con esas ayudas que llevaban. Esto sentó muy mal a la comunidad internacional. Pero un hecho que parece casi surrealista es que la flota norteamericana estaba preparada el día antes de que se produjese el terremoto, estaba preparada para hacer unas maniobras en las cuales se presuponía un desastre natural en las costas de Haití. Un día antes, la cuarta flota norteamericana estaba preparada para intervenir militarmente en caso de desastre en Haití. Algunos podríamos pensar que es casualidad, o podríamos pensar que esto es una idea irracional, pero lo que sí que es cierto es que Jan Denay, que era gerente, es gerente del DISA, la Agencia para el Intercambio de Información de Proyectos Transnacionales, lo comunicó días después de que el comandante de la Cuarta Flota en Miami, estaba preparado, y cito literalmente, estaba preparado para una prueba sistemática en la que el escenario incluía prestaciones humanitarias y de socorro a Haití en caso de desastre natural. Esto 24 horas antes de que se produjese el terremoto. A los pocos días, la agencia rusa Today citó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que comentó la posibilidad de que el seísmo fuera provocado por los norteamericanos. Todos sabemos cómo en Occidente la figura de Hugo Chávez ha sido dinamitada por los medios de comunicación. Pero es que no solo fue Hugo Chávez. Fue también Daniel Ortega, quien afirmó días después lo mismo que Hugo Chávez. Sea como fuere, Venezuela, Bolivia y Nicaragua habían solicitado a la ONU informes por los cuales se demostraba que, o se preguntaba por qué los norteamericanos habían tomado literalmente el país. ¿Quién había dado permiso a los norteamericanos para esa toma militar del país haitiano? Recordemos que en estos momentos, hoy, hay 30.000 marines norteamericanos desplegados en aquel pequeño país. O sea, es literalmente han tomado el estado de Haití. Casi de manera sincrónica, la flota rusa del norte afirmó que el terremoto de Haití había sido provocado por lo que los rusos denominaban el arma de terremotos norteamericana. Los norteamericanos, aparentemente, llevaban mucho tiempo diseñando una nueva arma, una poderosa arma que era capaz de producir terremotos. Esto lo sabían los rusos, como así declararon. Afirmaban ya que esta poderosa arma había sido perfeccionada desde la década de los años 70 y que utilizaba una tecnología de pulso de plasma y sónico electromagnético, una especie de resonante. Cuando era incorporado o cuando se apuntaba hacia un punto de la superficie del planeta, lo que producía eran unas ondas de choque que desencadenaban terremotos. Asimismo, los rusos afirmaban que el alto mando norteamericano, comandado por el general King, era consciente de que se podía producir un escenario devastador. Los rusos lo sabían todo. Tenían una flota que estaba vigilando a los norteamericanos. El otro hecho que se produjo en aquellos momentos, días antes del terremoto, nos parece todavía mucho más sospechoso. La flota que el Reino Unido mantenía en aquellas aguas fue alertada días antes por los norteamericanos para que retiraran sus efectivos navales sin dar ninguna explicación. Los ingleses retiraron sus barcos pocos días antes del terremoto debido a una advertencia de los americanos. Los rusos afirmaban que el arma del terremoto es norteamericana, cuyo nombre es
es Harp, había sido el causante de la tragedia contra el pueblo de Haití. Como prueba, indicaba que 3 días antes o 4 días antes se habían producido 3 terremotos en la zona. Esos 3 terremotos se produjeron a 10 kilómetros de profundidad, que es exactamente el punto donde funciona la máquina. Lo más interesante es que el Instituto Geológico de Japón, que monitorizaba todas las frecuencias inducidas en la atmósfera, tiene unos sistemas que, digamos, escanean las bandas de frecuencia que se están produciendo en la ionosfera, en la atmósfera, en las distintas capas de la atmósfera, y este instituto empezó a recibir señales del HARP, de este arma, concretamente 3 días antes de que el terremoto se desencadenase. Y justo el día en el que el terremoto se produjo, el HARP dejó de emitir. Esto ha sido constatado por el Instituto Geofísico de Japón, un instituto geofísico de Japón que se dedica a hacer prospecciones en las frecuencias que se emiten dentro de las distintas capas atmosféricas. ¿Pero qué intereses podría tener Estados Unidos para provocar un terremoto tan devastador? Tiene que existir una coartada, algo que incite a un pueblo como el norteamericano o la oligarquía norteamericana que está detrás de este, o que puede estar detrás de este atentado, para producirlo. Curiosamente, en el año 2010, finalizaba el control que los cascos azules tienen sobre el país. Existe una especie de control internacional promovido por la ONU, por el cual hay unas tropas destinadas a Haití que protegen al presidente, vamos a utilizar esta forma de hablar. También decir que en el año 2004 los norteamericanos habían promovido